Esto les va a gustar. A mí me interesa mucho. Quien opinó acerca del partido fue el gobernador de Morelos. Uy, ojalá jugara mañana con Temo. Sí. Y próximo presidente de México. ¡No! Acuérdense ustedes de mí. ¡No! Cuauhtémoc Blanco, ¿Zacarías? No, no se llama. Cuauhtémoc, ¿qué te ha parecido el trabajo de la selección mexicana? Mira, jugaron bien. Hay que mandarle la bendición, que el sábado va a estar muy cabrón. Pues sí, tendrán a Messi, tendrán a grandes jugadores, pero pues cabrón, los vamos a cargar. La delantera que tiene México es muy buena. Los medios que tienen son muy buenos. Entonces, pues hay que darle. Pues si Arabia Saudita le ganó, Gustavo, claro, que no les podamos ganar nosotros. Ahora más que nunca México debe de ir a buscar los 3 puntos, porque se puede complicar la calificación. Es de estrategias y de meter patita. Claro. Jugador que no corra, no sirve. Tengo una pregunta, Javier. ¿Cuauhtémoc era el de la derecha? Yo como que vi que estaba hipnotizando a Gustavo, ¿no? Lo tenía hipnotizado. Totalmente. ¿Cómo sabe de fútbol Gustavo? Qué bárbaro. No los van a cargar. Me encanta, son cargar, grandes, pero no los vamos a cargar. ¿No los van a cargar? Ese güey sí tiene mentalidad ganadora. Ahí está, ojalá y el Tata no agarre este discurso y se los ponga mañana desde el encuentro. Y ¿no? Ojalá Messi, si nos mete un gol, no haga la celebración de perrito de Cuauhtémoc. Yo sí quiero ver a Messi de perrito, la verdad. Ojalá nos pongamos, ¿verdad? Yo quiero ver a toda la escuadra argentina de perrito. Ay, Argentina tiene a Messi, pero honestamente, el Cuau tiene 1.5 y 4 años sin ir a trabajar. Exacto, como 4 años. Ahora, se ve que se está preparando para la presidencia, como decías, Eduardo. O sea, ya hace muchísimas pausas al hablar. Ahí va. Bueno, la verdad es que definitivamente enfrentar a rivales como la Argentina de Messi es un privilegio. Y el mismísimo Chucky Lozano, fíjense bien, Lozano y Vega nos pueden salvar. El Chucky sabe perfectamente lo que significa enfrentar a la Pulga.